Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la nave de Lanard MacLeod. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros de la novela de Carlos Sisi, Homine ex Machina, o como podríamos traducir, el hombre de la máquina. Y es así, además, como quiere el autor que se traduzca. La explicación dentro de las páginas. Bueno, como os decía, la novela de hoy, Homine ex Machina, que está publicada por la editorial Minotauro. Bueno, si sois seguidores habituales de Carlos Sisi, ya sabéis que esta es la editorial que, pues bueno, no solamente porque ganó el premio Minotauro en su día Carlos Sisi, sino porque, bueno, lo tiene fichado y es un auténtico acierto. Y me consta que los aficionados a Carlos os seguís por legiones, ¿eh? Por lo tanto, bueno, os voy a hacer una breve reseña de su biografía, pero bueno, creo que para muchos no va a ser necesario. Nos dice una de las solapas interiores que Carlos Sisi nació en Madrid en 1971. Luego calculo que por las fechas que son en las que estoy grabando esta emisión de la nave, pues bueno, posiblemente estés ya vacunado, ¿no, Carlos? Bueno, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Os acordáis las reseñas de hace un año y un poco más cuando la pandemia empezaba? Era una auténtica incógnita para todos lo que iba a ocurrir. Pues bueno, meses después tenemos, pues como en una auténtica película de ciencia ficción, los laboratorios han creado en tiempo récord diversas vacunas dependiendo del laboratorio y pues bueno, ahí estamos todos como locos haciendo cola en los hospitales o en los recintos que se han habilitado para vacunarnos, ¿eh? Bueno, espero que dentro de unos meses, cuando volvamos a hacer reseñas y recordemos lo que ocurrió con la pandemia, pues bueno, esto no sea más que un eco del pasado. Sin embargo, luego os lo contaré, Carlos habla en esta novela de que esta década fue la década de las pandemias. Hay que estar en la cabeza de Carlos. Bueno, Carlos, madrileño de 1971, felicidades, que cumples medio siglo este año, el año de jubileo. Hay que celebrarlo a lo grande, Carlos, hazme caso, es una fecha para celebrar. Bueno, pues vive en Calahonda, Málaga, con su mujer y sus tres hijos. En 2009 sorprendió al público español con su serie Los Caminantes, una de zombies en Málaga. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, esto le convirtió en un fenómeno de superventas, es un blockbuster entre todos nosotros. También es el autor de Alma y de Nigromante. Acordaos que esta última novela la tenéis reseñada en Fantasy Mundo y en el canal, en el canal Lanard MacLeod. Y ganó la décima edición del premio Minotauro con Panteón. Bueno, cuando no está enfrascado en alguno de sus muchos hobbies, también es filósofo de redes sociales y fotógrafo de juguetes. Yo le sigo en las redes y he de añadir además a esto que sus comentarios son bastante socarrones, ¿eh? O sea que a mí me gusta que un escritor esté presente en las redes sociales, que nos muestre la faceta de su vida que le dé la gana, interesada, no interesada, a veces con más o menos detalle, pero mira, me gusta que estéis activos porque, bueno, como tú muy bien dices en tu ficción de hoy, las redes sociales a día de hoy son importantísimas. Bueno, pues como os digo, esta es la novela de hoy. Permitidme que os haga un breve... Os voy a contar una anécdota que me ha ocurrido esta mañana en el trabajo, que me he ido a desayunar con un compañero y, bueno, pues por lo que estábamos hablando, me ha venido de cine de repente decirle el libro que acababa de leer y se lo he resumido. No es un lector habitual de ciencia ficción, no le va, no manifiesta un interés especial por la ciencia ficción. Pero bueno, le he empezado a contar de qué iba la novela y cuando me he querido dar cuenta, en 2 minutos de reloj, se la he resumido entera, con spoilers y todo. Muy rapidito, le he resumido toda la evolución de la novela. Es más, le he dicho cómo acaba, porque se resuelve en el último episodio. Cuando se lo he dicho y le he dicho de inmediato cuál ha sido mi impresión y qué me ha hecho reflexionar esta novela, mi compañero estaba haciendo con la cabeza. Estaba flipando por esta distopía o esta ucronía, no lo sabemos cómo podríamos calificarlo. Más que distopía y ucronía, yo estoy dudando entre una distopía o una utopía. Para algunos será una utopía y para otros, sin embargo, lo verán con auténtico terror la ficción que aquí nos recrea Carlos. Pero bueno, lo que os quería poner en valor es que mi compañero
pues joder, le ha parecido original. Yo le he dicho, a ver, esto es una novela de palomitas. Yo hay veces que en las redes, cuando hablo de películas, cuando son películas que, joder, a mí me gustan, pero que no van a pasar, no van a ir más allá, ni se va a estudiar a las universidades, pero de repente digo, oye, perdona, a mí esta película me parece de palomitas, de Coca-Cola y de palomitas. ¿Qué quiero decir con eso? Que me he entretenido, que me lo he pasado bien, que es un género que me gusta. Pues eso es lo que consigue Carlos Issí con esta novela y con otras muchas, pero con esta os puedo asegurar que se lo va a pasar bien no solamente un lector habituado a la ciencia ficción, aunque quizás eso le reste algo que luego comentaré, pero bueno, le va a gustar a todo el mundo. Pues que encima, en el último episodio, que acabas aquí, no sobran páginas, está muy bien narrado, engancha, es que el último episodio, joder, me has pillado, Carlos, lo has resuelto bien y he sonreído. Y he podido llegar a la que yo creo que es lo que tú perseguías. La conclusión y pues lo que podemos concluir a propósito de tu metáfora, pues bueno, ¿cuál podría ser? Bueno, lo dicho, si os parece bien, empiezo a comentaros un poquito de qué va este Homine Ex Machina. Hace un rato os comentaba que estamos saliendo, espero, de la pandemia que explotó con toda su virulencia en 2020. Bueno, pero en alguna ocasión os lo he comentado en las redes. Antes, un par de años antes del 2020, yo en Prensa Económica, que la leo por motivos profesionales, estaba ya encontrándome habitualmente que estábamos a las puertas de la cuarta revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, pues bueno, se iba a producir una reconversión en algunos sectores en cuanto a el intercambio, o el cambio, mejor dicho, de la mano de obra humana por mano de obra robótica. Una auténtica revolución estaba a punto de ocurrir. De manera paralela, va evolucionando el software y, cómo no, las inteligencias artificiales. Pero bueno, a fin de cuentas, las inteligencias artificiales que las llevamos viendo desde finales del siglo XX, no solamente en la ficción, con el ordenador HAL 9000, ¿os acordáis? En la película Odisea del Espacio. Las inteligencias artificiales están muy bien. Estamos intentando emular lo que es el razonamiento del cerebro humano. Pero bueno, al final no nos engañemos. Cuando al teléfono, al móvil, al smartphone, le ponemos a Siri, le ponemos a Cortana, pues bueno, al final son aparentes inteligencias artificiales que reaccionan o interactúan con nosotros en base a unas frases modelo, ¿vale? Yo creo que todavía queda recorrido, pero es el gran sueño del ser humano. Bueno, el caso es que yo, leyendo Homine Ex Machina, no he podido evitar, y siempre os pongo ejemplos, no solo de la literatura, sino del cine. Ya sabéis que aquí en la nave se habla mucho de cine. Bueno, pues ha sido imposible no acordarme de Juegos de Guerra. ¿Os acordáis esa película de los años 80 donde un macroordenador se pone a jugar y a intentar simular lo que sería un enfrentamiento bélico entre las potencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética? Bueno, también no he podido evitar acordarme de Galáctica, pero de Galáctica la versión última, la moderna, donde vemos que esos robots empiezan a tener conciencia de sí mismos. Bueno, no he podido evitar acordarme de Galáctica, como no de Yo Robot. Es que solamente con el robot que nos ha puesto Minotauro en la portada, pues me he acordado de la película de Will Smith. Pero vayamos también a la novela, que da germen, que da inicio a toda la saga de robots, Yo Robot, de Isaac Asimov. Isaac Asimov y sus famosas tres reglas que tenían que tener todos los robots, que aquí no va a haber esas reglas. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la diferencia que vamos a encontrar en esta novela? Una novela que, por cierto, es muy gracioso, porque empieza en el año 2037 y hay una caída de la red, y todo el mundo se vuelve loco, pero bueno, es una manera de evidenciar lo condicionados que estamos, nos guste o no,
a que estemos conectados a la red. No te digo ya subir cosas o no a la nube, sino el hecho de que esté todo conectado a la red. Y no digo solamente aspectos lúdicos, de ocio o comerciales, sino que desgraciadamente estamos conectados a la red en aspectos muy importantes y que no han fallado durante la pandemia. Quizás esta pandemia, cuando posteriormente se hable de ella, no ha sido una pandemia que saldrá versionada en películas como esas películas posapocalípticas, todo destruido, ¿no? El sistema no ha caído. Sí que es cierto que ha tenido una factura económica brutal, pero el sistema no ha caído, primero porque las redes de distribución han funcionado, se ha permitido que funcionen el alimento, el comercio, online, etcétera, pero sobre todo porque ha habido luz, porque ha habido agua y porque hemos tenido internet para tener las plataformas, que nos hemos hinchado todos a ver la tele. A ver la tele y no tanto a leer, y eso que han subido los índices de lectura, pero aquí también otra crítica, la lectura que se va perdiendo con las generaciones futuras, ¿no? Que se va a convertir en un gueto, espero que no. Y programas como este precisamente de lo que se encarga es de incentivar la lectura. Joder, leer en papel o leer en versión electrónica, pero leer, porque es que ahora Amazon está anunciando lo de Audible. Ahora vamos a escuchar libros, joder, si esto es más viejo que el hilo negro, las radionovelas han existido toda la vida. Bueno, bien, pero que hay que leer, leer, porque si no, no vamos a saber escribir y no vamos a saber hablar. Hacedme caso, me lo decían cuando era chaval y es verdad. Aunque leas un libro que no tenga mucho contenido erudito, te digo yo que sacas como mínimo, como provechoso, que aprendes a escribir y aprendes a leer como Dios manda y a cuidar el lenguaje. Bueno, en definitiva, año 2037 y nos encontramos que ha caído la red. Bueno, la leche, todo se paraliza. Bueno, pues el siguiente capítulo va a ser ya un poco después. Bueno, y ese poco después, ¿cuánto es? Nada, muy poco, un año, Y aquí nos encontramos a una ingeniera brillante que está creando una inteligencia artificial, Me refiero a Annabel Bachelor. Bueno, pues esta mujer está elaborando una inteligencia artificial que tiene un matiz distinto a otras, y es que se puede programar a sí misma. Es decir, aunque, bueno, os lo voy a resumir mucho, que tampoco quiero resumiéndolo mucho, ella va a utilizar un poco la misma técnica que utiliza un niño para aprender y empezar el cerebro a, pues bueno, a mover los engranajes, a procesar todo lo que ve, la información, y por tanto tener personalidad propia y poder actuar, etcétera. Pues eso es lo que va a hacer Anne. Va a crear una inteligencia artificial que posteriormente veremos que la va a denominar Cónclave, Por cierto, con género femenino, la va a llamar su niña, Que realmente no es que sea ni niña ni niño. Aquí se hablará un poco del género, ahora que nos estamos volviendo todos tarumba, por no herir la sensibilidad de nadie, chicos, chicas, bueno, me parece bien, pero bueno, que tampoco hay que volverse locos, ¿vale? Bueno, o sea, como fuera aquí, me parece bien el guiño, dice, habla de su niña, aunque luego cuando le ponga voz va a tener un tono neutro, que no vamos a saber si es niño o niña. Bueno, en definitiva, al grano. Cónclave va a empezar a crecer de una manera, vamos, exponencial. Me siento tentado a contaros más, y poco voy a hacer, Simplemente deciros que esta inteligencia artificial, que obviamente es un proyecto que está auspiciado por una empresa privada, pues bueno, pues vamos a tener los líos de siempre. Los jefes de arriba lo van a querer emplear para sus fines comerciales y retributivos, lucrativos, van a querer ganar dinero con ello, ¿no? Bueno, el caso es que el hecho de que exista algo como esto va paralelo a lo que es, por ejemplo, la evolución de la guerra y China, que ya es innegable el peso específico que tiene sobre el planeta China, pues bueno, lo vamos a plantar años más tarde, a mediados del siglo XXI lo vamos a plantar en China, donde ya no van a luchar en los arrozales soldados americanos contra soldados chinos ahí matándose, no. Vamos a ver drones y vamos a ver robots, unos ghosts, unos perros, la traducción del chino. Bueno, en definitiva, veremos quién gana esa guerra, que ya os anticipo que ganan los yanquis, Este libro además es muy yanqui,
porque es como que lo ha escrito Michael Crichton. ¿Os acordáis? Bueno, algunos sí, algunos no. Carlos, sí, vamos. Me ha parecido que estaba leyendo un libro de Michael Crichton, ¿eh? O sea que, por favor, gente de Netflix, gente de HBO, comprad los derechos, dadle un buen cheque a Carlos si esto ya estáis haciendo una película de esta novela. Bueno, en definitiva, vamos a ver cómo evoluciona la guerra y cómo evolucionan los robots, ¿eh? Esto, que es lo que decía antes, quizá a los aficionados a la ciencia ficción no les va a parecer nuevo. Pues bueno, todos hemos soñado pues con que al final un día, por nuestro cumpleaños, como ocurre aquí, abramos una caja y nos hayan regalado un robot con forma de ser humano, ¿no? El típico, pues bueno, como el de la portada de la novela. Bueno, pues aquí lo va a ver, ¿eh? Tras una serie de evolución en lo que es la robótica, vamos a ver que esta empresa que ha auspiciado a la inteligencia artificial va a auspiciar la construcción de unos robots llamados Adán. Sí, como Adán y Eva. Bueno, pues Adán. Y va a haber uno por casa, por cada casa, y pues hombre, esto va a hacer la vida de los seres humanos pues más fácil, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo veremos. Y por último, deciros que esta inteligencia artificial que crece, va y crea un juego de realidad virtual. Hace poco os reseñaba Ready Player 2. ¿Os acordáis del mundo de Oasis, esa realidad virtual? Joder, pues aquí Carlos crea un videojuego que se llama más apellida como la ingeniera, Bachelor. Bueno, todo el mundo enganchado a ese mundo. Todo el mundo enganchado a un mundo virtual donde la gente puede actuar como quiere, sin reglas, como le sale de su instinto. Bueno, pues todo esto está controlado por esa inteligencia artificial llamada Cónclave. Por lo tanto, Carlos nos ha creado una ficción que no es muy lejana, se va a ir extendiendo en las próximas décadas del siglo XXI, pero joder, lo hace creíble, es decir, juega con una gran premisa de ciencia ficción, que es que una inteligencia artificial va a cobrar un peso importantísimo en lo que es nuestras vidas, el planeta, ¿vale? Pero joder, lo hace creíble. Y lo hace creíble por cómo lo va evolucionando y por cómo, pues por ejemplo, va a haber unas elecciones en Estados Unidos y va a haber un presidente, un candidato que se va a presentar a las elecciones, a la presidencia, y pues bueno, va a hacer una promesa, joder, es una promesa rompedora. Bueno, pues está jugando en definitiva pues con un presidente que hemos tenido hace poco en Estados Unidos que también llegó a su cargo de una manera rompedora, es decir, a veces la ciencia ficción se anticipa a aspectos que luego van a ocurrir, o en ocasiones juega a reírse de cosas que pensábamos que iba a ser ciencia ficción y han ocurrido, que es romper las reglas del juego. Bueno, lo dicho, ¿qué vais a encontrar en esta novela? Lo primero de todo, entretenimiento. Lo segundo, una ficción que nos va a trasladar a un futuro de las siguientes décadas, creíble y con un toque, obviamente, como os digo, de ciencia ficción, donde se va a exprimir lo que es las posibilidades que puede encerrar que una inteligencia artificial tome el control, ¿eh? Por eso antes os decía, me recordaba a Galáctica, recordaba a HAL 9000, bueno. Pero también aquí se va a tratar el tema de si una inteligencia artificial algún día, si es muy avanzada, podrá llegar a tener conciencia de sí misma, ¿eh? ¿Os acordáis la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial? Bueno, ¿qué ocurre si una inteligencia artificial toma conciencia de sí misma como ser, o como ente, o como elemento, ¿eh? que puede vivir? Además aquí se va a hablar de los seres de origen del carbono. Bueno, es que yo os digo, toca muchos palos esta novela. Y luego también me gusta cómo trata el tema de, y esta inteligencia artificial que os estoy diciendo que nos supera en cuanto a capacidades de procesamiento de datos y de llegar a conclusiones, ¿cómo va a convivir con el ser humano? ¿Es posible? Pero claro, ¿cómo va a convivir con un ser humano? Un ser humano, joder, y ojo, que yo soy el primero, pero que está medio imbécil. ¿Y por qué digo que está medio imbécil? Porque está conectado,
permanentemente pues a aspectos de redes sociales, de videojuegos que han tumbado la oferta de ocio y que de alguna manera basta que nos creen un mundo virtual, una realidad virtual perfectamente elegida para que sea sugerente, puede hacer que la gente, si le sacas de ese mundo, le tenga espasmos. O sea, ojo, ¿eh? Es metáfora, pero tiene gran parte de verdad. Bueno, en definitiva, se nota que me ha gustado, Homine es ex máquina, bueno, pues no hace falta saber latín para más o menos intuir que viene. Ojo, es el hombre de la máquina. No el hombre desde la máquina, tiene más peso, más pozo esta expresión, pero se explica muy bien en la novela. Novela que, como os digo, se lee fabulosa. Es que Carlos Issí escribe muy bien, te sabe captar. Me la he leído del tirón, o sea, he tardado más en hacer la reseña porque no he tenido tiempo para hacer la grabación, pero tardé muy poco en leerme la novela. Y pues bueno, yo en breve, yo ya he hecho mi lista de libros para el verano y os colgaré en breve en las redes cuál es mi selección. Pero casi os diría que si todavía no os habéis hecho con esta novela, la metáis en la maleta. Esta es la típica para leerla en verano y pasártelo genial, ¿vale? Dejaos de tanto maratón en Netflix de series que al final luego no valen nada, ¿eh? Que al final hay mucha morralla. Y yo me alegro que haya temática para todos, pero bueno, al final te tiras 3 días viendo una serie que dices, joder, pues bueno, vale, bien, pero casi te la acabas por acabar. Hay que leer, y a mí esta novela, que te la lees en 3 horas, son 300 y pico páginas, que te la puedes leer en 6 horas como mucho, merece la pena, ¿eh? Carlos Issí, Homine es máquina, ¿eh? Bueno, todo esto que os he contado lo vais a encontrar también en una reseña escrita en Fantasy Mundo, ¿eh? Ahí vais a encontrar también algún link que os voy a poner y referencias a, cómo no, a Carlos Issí, que tiene, pues bueno, tiene un compendio de novelas que pues bueno, os recomiendo. Y además aquí en el canal yo personalmente reseño varias, y en Fantasy Mundo vais a encontrar reseñas de más novelas, ¿vale? Bueno, lo que siempre os digo al final de las reseñas, aquellos que hayáis llegado hasta el final del programa, tenéis disponible Sol de Otro Mundo, Falso Poder, y ojo que este año publico la tercera novela, El Último Amanecer. Me imagino que ya tendréis ganas de saber cómo acaba la trilogía Escena Final. Bueno, pues lo vais a encontrar este año en breve, en exclusiva, como estas dos primeras novelas, en Amazon, tanto en versión electrónica, en ebook, como en versión en papel, ¿eh? Si hay alguna productora, alguna gente que está viendo este programa, estoy abierto a negociar los derechos. Sí, sí, esto va así, ¿eh? Por lo tanto, si Netflix, HBO, como antes decía, que tenéis que ir donde Carlos, que este sí es un maestro, pero yo que aquí soy un amateur, oye, que estoy dispuesto a negociar los derechos de una serie de televisión o de una película, ¿eh? Bueno, lo dicho, que tenéis las novelas disponibles en Amazon. Bueno, me encontráis en las redes, ya lo sabéis, en Instagram, Facebook, Twitter, bueno, pues ahí a veces os suelo colgar links. Importante, suscribíos al canal porque hay que crecer, así llegamos a la dichosa cifra de los 1000 suscriptores, que tengo ideas para el canal, pero no las puedo llevar a cabo si no llego a los 1000 suscriptores, o sea que venga, el boca a boca, pero bueno, lo importante es que os estén gustando estas reseñas, que os sirvan de, pues bueno, de orientación para poder elegir una lectura u otra, o más que nada, quizás para compartir los hobbies y las aficiones que tenemos en común. Dadle al like si os ha gustado el vídeo y dejad vuestros comentarios abajo, y que ya sabéis que yo contesto siempre muy pronto a los comentarios, y si queréis que abramos algún hilo de conversación, lo podéis hacer tanto aquí en el canal como en Fantasy Mundo, ¿eh? Bueno, pues espero que os haya gustado la emisión de La Nave de hoy, y os espero muy pronto aquí, en el canal de Lanard MacLeod. Hasta entonces os deseo muy buena lectura, amigas y amigos.